Y para salir de inmediato en este torrente de gallino lamento, aquí está otra de las grandes figuras representativas de la décima cantada panameña. Toñito Vázquez, el Tigrito Sabanero. Tenorio, Chanín, Mamá Pancha, bienvenido hermano. Abierto. Morena del alma mía. La 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 la. Oiga la mujer bonita. Antes del descubrimiento lo llamaban Borinquén y habitada como ven por huacaíbes violentos. Cristóbal Colón les cuento, Cristóbal Colón les cuento, en ella desembarcó, Obando luego ordenó a Juan Ponce de León que explorara la región. Y su historia comenzó. ¡Algo le dice el tigre! ¡El tigre! Muy bien querido, todos los que han llegado, ya que vienen de un estado, de los Estados Unidos. Yo me siento complacido y quiero hacer la reseña. La gente puertorriqueña, tierra de vino y lechón, combina el jíbaro con la cultura panameña. Su primera farra en la zona de Caparra,
que Borinquén llamaría. Fernando la cambiaría por Puerto Rico en verdad, pero la posteridad le llamó el viejo San Juan, lugar de donde saldrán mis versos en cantidad. ¡Aba! ¡Ao! ¡Dígalo! ¡Dígalo! Y ya es la perla más bella de las aguas del Caribe. Y todo el que allí reside, y todo el que allí reside, jamás se ha sentido chico. Y por eso le dedico este verso de bondad en un puente de amistad de Panamá y Puerto Rico.
excelente, definitivamente, tremendo acompañamiento. Ahí está el aplauso de parte del público para los artistas. ¿Iniciaba, Toñito? ¿Cómo no, Prince? Para mí es un privilegio, nuevamente, y un honor. Yo estaba improvisando su cultura. Además, también quiero darle la bienvenida al señor Collado, que no lo conocía. Tengo el honor y el privilegio de conocerlo. Y créalo, que me siento también honrado, ya que desde niño escuchaba sus décimas, sus grabaciones, y en verdad, pues, tienen un buen mensaje. Así que usted también es bienvenido, siéntase honrado, siéntase...